para, bueno, presentar y escuchar a nuestro invitado, Raúl Michel Montesolí. Bueno, estamos haciendo este poco este evento, surgió a partir de una iniciativa de unos colegas que trabajan con nosotros y que conforman lo que se llama programación de línea Sociología en la Frontera, que es un programa tendiente a vincular investigadores internos y externos, en vincular alumnos que participan en varios seminarios con diversas problemáticas y vincularnos también con investigadores externos, tanto de fuera de la institución como fuera de México mismo, digamos, ¿no? Bueno, yo de pronto no sé si querés también hacer la presentación del profesor Montesolí y después pasamos a los comentarios y después ya le damos la palabra al profesor. Muy bien. Buenas tardes. Bueno, primero una disculpa por haber llegado tarde, creo que no nos fueron 5 minutos finalmente. Pensamos llegar tarde, pero no fuimos tan tarde. Segundo, bueno, efectivamente tuvimos esta iniciativa aprovechando que venía Michel Maffesoli a una serie de eventos en otros lados, de venir a compartir aquí un poco en Petit Comité con todos los demás, con toda la población de la Flaxo y asociados, pues justamente para introducir un poco a partir del pretexto de los libros su obra. Y aunque se van a hacer comentarios de dos libros que acaban de salir en el siglo XXI, pensamos, digamos, que sería pertinente que Michel diera un aporte general de su obra, de lo que ha venido haciendo en los últimos 30, 40 años. Desde el 79 creo que, como ustedes sabrán, Michel Maffesoli fue el que acuñó en algún momento dado el término de tribus, justamente como una metáfora para entender esos lazos que se generan emocionalmente entre las diferentes comunidades. Desde entonces ha tenido más de unos 20 libros publicados y traducidos a más de 12 idiomas. En este momento él coordina, fue el fundador y coordinador del Centro de Estudios del Actual Cotidiano, que ahora se encuentra en Montpellier. Y también el grupo de investigación de Sociología del Imaginario, junto con su profesor Gilbert Durand. No traía un currículum vitae, así que digo más o menos lo que uno ya sabe de él. Estuvo adscrito, y digo estuvo porque hace poco, en junio pasado, hicieron la conferencia magistral de, se llama, digamos, despedida, su última conferencia oficial, vamos a decirlo así, en París 5, René Descartes, en donde estaba a cargo de la cátedra Émile Durkheim, pues justamente esta cátedra que fundó el mismo sociólogo Émile Durkheim. Al mismo tiempo hay que tener en cuenta que hay toda una red de centros de estudios del actual cotidiano en Corea, en Brasil, en Asia, particularmente en China, y digamos que en la actualidad hay quienes consideran a Michel Maffesoli como uno de los pensadores más prolíficos en ideas y en producciones concretas en la sociología actual. Es, como algunos llamaron, es un caso porque es al mismo tiempo provocador para abrir la sociología a otros ámbitos que no sean nada más aquellos predominantes por un empirismo lógico. En fin, no soy yo que tiene que hablar, yo nada más voy a traducir, voy a hacer mi mayor esfuerzo de traducir a Michel Maffesoli, porque lo traduzco en los libros, pero luego uno no es profesional en esto, así que... Tú puedes. Yo, y esto sí se puede, como dice ese adagio popular. Y bueno, paso nada más a los comentarios de mis colegas, de los libros que son el pretexto para que después Michel nos hable de su trabajo. Muchísimas gracias, Nadia. En primer lugar, agradecerte, por supuesto, la iniciativa de hacer este vínculo entre el Colegio Mexiquense y la Flaxo para poder tener aquí a Michel Maffesoli. Y efectivamente, como tú decías,
un poco los textos son más bien el pretexto como para dar una breve introducción a la charla que nos dará el autor de los libros que hoy se presentan. Yo voy a hacer un breve comentario, no se preocupen, son dos hojitas muy sencillitas que tienen como objetivo simplemente introducir el texto en el crisol de las apariencias. El texto de Mafesoli, que me toca comentar y que lleva bajo título El crisol de las apariencias, sugiere volver la mirada a las ideas fuerza que dan cuenta de la evidencia del objeto, la certidumbre del sentido común, la profundidad de las apariencias, la experiencia de la proxemia. Es una invitación para dejar de pensar en el deber ser social, una búsqueda que impregna buena parte de la teoría social moderna, por lo que pretende y más bien sugiere poner atención a la superficie del presente, al hacer ver, al dar que pensar. Un movimiento que busca rescatar esa premisa filosófica que sabiamente considera que la profundidad está en la piel, que da cuenta de la forma, el marco o la descripción de un momento y que hace posible describir por metáforas sucesivas una atmósfera. Desde la perspectiva del autor, este giro implica reconocer la necesidad de desplazar el hiperracionalismo que impera en las esferas del conocimiento académico hacia la sensibilidad de una sociología que intenta dar cuenta del hedonismo de lo cotidiano, esa irreprimible potencia que permite el florecimiento de la socialidad, ese espacio de contactos emocionales donde se sostiene gracias al principio de la proxemia orgánica, lo diverso y lo opuesto en la esfera de lo social. Me resulta interesante que ayer preparaba la presentación de este texto y hoy en la conferencia que hubo en la mañana sobre epistemología de las ciencias sociales, ¿no? En la conferencia que dio Ambrosio Velasco, fue posible observar, por ejemplo, esta herencia de una retórica que busca explicar esta sensibilidad en la construcción de la ciencia mexicana a principios del siglo XIX y que hizo frente a un cierto positivismo de la Ilustración. En ese sentido, la conexión entre las conferencias de la mañana y lo que hoy y lo que encontré en el texto me parece fundamental. En la medida en que Mafesoli desplaza al centro las emociones, la estética adquiere un importante peso gravitacional. Y no solo se refiere con ello a las obras de la cultura, sino que la estética se trasvasa a lo político, a la vida económica, a la empresa, la comunicación de masas y las redes sociales, la publicidad, el consumo, en una palabra, lo cotidiano. Hace explotar por todos lados la sensibilidad y las energías societales, dando pauta a un consenso de sentimientos compartidos o sensaciones llevadas al límite, que permite dar cuenta de cómo la estética se convierte en ética. Como el propio Mafesoli afirma, esto no resulta en ningún momento un proceso nuevo. Existen antecedentes de este tipo de ética en diferentes momentos de la historia. No obstante, el autor señala que en los tiempos actuales, que podríamos denominar posmodernos, su intensidad va en aumento, al punto de, cito, convertirse en parámetro esencial sin el cual ya no es posible administrar ninguna organización ni institución. Esta estética o sensualismo de la socialidad permite, y ese es el planteamiento con que cierra el libro, una lógica de la identificación que reemplaza la lógica de la identidad. Con esto el autor hace un planteamiento sugerente que descentra la forma tradicional bajo la cual funciona cierta sociología hegemónica, del reino de las apariencias y la superficie profunda hasta el planteamiento de una ética estética, pasando por las lógicas de la identidad, construye un panorama de una sociedad en la que renace, dice él, una nueva pluralidad de voces sociales. Como apunta Tacuzel, la obra de Mafesoli se encuentra girando alrededor de dos ejes. El primero está constituido por sus estudios de antropología política, que desarrolla sobre todo en los textos señeros que ya comentaba Daniel, en la lógica de la dominación y en la violencia totalitaria. El segundo se compone de sus trabajos de la sociología comprensiva sobre la vida cotidiana. Cada eje refleja un momento del trabajo sociológico y no pueden verse como separados, ambos se cruzan constantemente. Para entender a cabalidad su perspectiva de lo cotidiano, para quienes están interesados en sumergirse en un pensamiento siempre provocador, sugiero volver o descubrir los trabajos del autor sobre los mecanismos de control social que se establecen en las sociedades contemporáneas. Teniendo este punto en el horizonte, es mucho más claro observar cómo se desplazan en una coreografía bien establecida los conceptos que forman parte de su obra, tales como potencia, la violencia social, la socialidad, lo societal, lo orgiástico en el sentido de emoción común, la fiesta, lo imaginario, lo ordinario, el conocimiento ordinario, la circulación simbólica, lo tribal.
En última instancia, el llamado conocimiento ordinario, a que también se apeló en algún momento en la reunión de esta mañana, que dibuja las relaciones de socialidad como estructuras esencialmente afectuales, nómadas y descentradas del poder estatal. Para Maffesoli, la relación entre la lógica de la dominación y la potencia se constituye en la oposición básica que contrapone el poder a la potencia o lo instituido a lo instituyente. Una dualidad que permite reinventar lo social. En el crisol de las apariencias, se pone en juego esta tensión, pero se remarcan los distintos caminos de la potencia social, las distintas formas que producen una ética que brota de una estética. Consecuente con su posición, este libro es un mapa abierto a lecturas distintas, plurales, nos dice el autor. Es un libro hecho para que cada quien pueda festejarlo a su gusto, porque es una obra que navega en el inefable arte de vivir y la inagotable fecundidad de toda socialidad, señala el autor. Muchísimas gracias. Bueno, me toca presentaros también como pretexto, en forma muy corta, el otro libro, que es El ritmo de la vida, digamos, en donde el autor de una manera recupera una tradición que en algún momento fue seguida, fue fundante de las ciencias sociales, que es la filosofía de la vida. Filosofía de la vida que viene de Nietzsche, pero que digamos que tiene su expresión más clara dentro de los pensadores clásicos en Simmel, digamos, ¿no? Y en un pensamiento de Simmel que ya se desarrolla a partir de una morfología de lo social. En esa articulación de la filosofía de la vida entra también lo que posteriormente va a ser un poco la fenomenología de Husserl, digamos, fenomenología sobre todo anclada más, creo yo, en el campo de la conciencia inmanente del tiempo, en donde se encuentra esta especie de fuerza de la vida, esta especie de fuerza brotante, fuerza creadora de la vida, en donde el fenomenólogo matemático da paso a un fenomenólogo que busca también un poco esta dimensión central, que es la estética, el aparecer de las cosas, digamos, ¿no? Estas cosas que de alguna manera deslumbran y que forman parte del mundo, que nos asombra, pero en el que estamos, y me parece que como una cuestión central, pero muy original, creo yo, del autor, es recuperar esta dimensión de la vida en este espacio cotidiano, en esta cosa que, digamos, en nuestras sociedades burguesas, rutinizadas, perdemos, o lo banalizamos, o lo rutinizamos, pero en este espacio cotidiano aparece algo, digamos, una suerte de superficie de observación del sociólogo, digamos, ¿no? Una suerte de superficie de fenómenos que de alguna manera entran a demostrar una distancia, creo yo, y es también un poco algo de lo que estaba hablando Nelson, una distancia con los saberes instituidos, de las ciencias sociales, de la sociología sobre todo, de una lectura de las ciencias sociales que también, digamos, convierte no solamente a Simmel, pero también convierte a Weber en un individualista metodológico. Y, sin embargo, creo yo, hay una exploración mucho más allá de esto, una exploración mucho más, digamos, superficial, pero profunda a la vez, digamos, ¿no? En esta superficie me parece a mí importante, que es la recuperación de la dimensión estética, de esta dimensión del aparecer, como una dimensión nuclear para creo yo también para renovar un poco esta dimensión de la cotidianidad, digamos, ¿no? Y en esta esfera estética, en esta dimensión estética, en este aparecer, uno encuentra estas, por decirlo así, estas intensidades de la vida, digamos, ¿no? Estas intensidades de las cosas diferentes que se van creando, digamos, ¿no? Una potencia de creación, una potencia de figuración, una potencia también de imaginación, digamos, que es íncita a la vida misma, que es íncita a nuestra conformación como seres humanos y a nuestra coexistencia, a nuestra convivencia, y que las ciencias sociales también han dejado un poco al margen en sus preocupaciones mucho más racionalizantes, racionalistas, mucho más cientificistas, y que de alguna manera el autor propone recuperar esa dimensión, digamos, ¿no? Y en esa dimensión, digamos, también hay una clave importante de entender cómo las cosas se mueven, digamos, y cómo somos parte de esas cosas que se están moviendo, que se están generando, digamos, ¿no? Y ya, digamos, escapar un poco a las dicotomías subjetivo-objetivo
digamos, para dar lugar a las cosas que aparecen, a los fenómenos, a esta estética, digamos. Y en ese sentido, yo creo que en esta idea del ritmo de la vida, en este libro del ritmo de la vida, en algún momento lo dice, digamos, ¿no? Este ritmo es este rizoma, es esta especie de corriente subterránea, digamos, que se mueve, digamos, ¿no? Y que se manifiesta en esta cotidianidad, en estas formas de estar en conjunto con nosotros, en esta forma de ser con las cosas. Y aquí hay, yo creo que también hay algo del asombro, digamos, ¿no? El asombro que uno, con el que uno encara la disciplina, digamos, ¿no? Y el asombro, que para mí, por lo menos, me recuerda a las primeras lecturas de Simmel siempre, de esa capacidad de descubrir en el asa o en la puerta determinados fenómenos de tales profundidades, pero de tales banalidades, que nosotros mismos los banalizamos, que nosotros mismos los damos por descontados. Y un poco ese me parece a mí la recuperación también en parte de la fenomenología, digamos, ¿no? De volver a las cosas mismas, como decía Husserl, digamos, ¿no? En su vivencia, en su vivir, digamos. Y en ese punto, este libro es una invitación, digamos, ¿no? Es una invitación, una apuesta a volver a descubrir ese ritmo de la vida, descubrir esa potencia, que por un lado también, nuevamente, es una articulación sugerente del autor, esta articulación entre lo arcaico y lo tecnológico, que es propio de esta condición postmoderna, en donde descubrimos ciertas tendencias que, un poco nuevamente, volviendo a esto que estaba diciendo también, me parece a mí, en el pretexto de Nelson, digamos, ¿no? Esta recuperación de nuestras historias de las disciplinas, más allá del positivismo, más allá de las visiones positivistas, está un poco ese asombro, está un poco esa curiosidad por las cosas, un poco también como dice el autor, digamos, ¿no? O sea, hay amor por los hechos, amor fati, digamos, que es un amor por el mundo, digamos, ¿no? Un amor por cómo late el mundo, digamos, ¿no? Qué es lo que alma, qué es lo que anima a este mundo, digamos, ¿no? Qué es lo que nos hace latir, digamos, qué es lo que nos hace vivir. Y en ese punto, ahí hay, me parece a mí, una apuesta y una sugerencia del autor en este ritmo de la vida, digamos, ¿no? Yo lo invito a leer, me parece extremadamente interesante. Y bueno, y es nuevamente una mirada para poder volver a refrescar un poco nuestra tradición sociológica tan esclerotizada y tan acartonada y tan burocratizada. Muchas gracias por estar acá. Bueno, pasamos a la intervención de Michel Marisol. Merci beaucoup. Muchas gracias. Ce que vous venez de dire et puis de votre présence ici également. Lo que acaban de decir y de su presencia igualmente. Je prie de m'excuser, je parlerai en français, mais Daniel Guterres est un bon traducteur. Hablaré en francés, me excusarán, pero bueno, y aquí tenemos a Daniel Gutiérrez que dice que soy un buen traductor. Alors, c'est pas une conférence, c'est ça que ça veut dire, Charles. Charlas, conferencias, charlas, un tipo de causería. D'accord, j'aime bien ça. Me gusta hablar de charlas, de causería. Estamos en conferencia. De salón, algo así como en un salón, una pequeña sala. J'ai plus envie de faire des grandes conférences. Porque yo no tengo ganas de dar grandes conferencias, ciertamente. Mais c'est dommage, j'étais tout à fait intéressé. Et en accord avec ce que vous venez de dire, l'un et l'autre. C'est une lástima, parce que en réalité, ce que acaban de dire estaba interesado et en accord avec ce que venían diciendo. Sinon, je suis toujours gêné et étonné quand on dit que je suis un provocateur. Je suis siempre sorprendido quand dicen que je suis un provocateur. Je suis un petit bourgeois classique, non? Je suis un pequeño burgués clásico. Tandis que le provocateur serait l'anarchiste. Mientras que le provocateur serait un anarchico, non? L'anarchiste. À moins qu'on se souvienne qu'en latin, le mot provocare s'est appelé en avant. A menos que uno recuerde que la palabra provocare en latín quiere decir llamar hacia adelante. Alors là, oui. Entonces, en ese sentido, sí. Parce que les sciences
sociales dans nos universités sont devenues très ennuyeuses. Parce que les sciences sociales dans nos universités se sont devenues très aburridas. Et bien sûr, je suis poli en disant ennuyeuses. Et évidemment, je suis amable à dire que sont aburridas. Mais elles sont devenues très dogmatiques. Pero sí se han vuelto bastante dogmáticas. Puisque vous avez cité deux ou trois fois Zimmel, ya que ustedes han citado dos tres veces a Zimmel, il est important de réfléchir à la forme. Entonces es importante reflexionar en la forma. Mais actuellement, la forme est devenue une formule. Pero en la actualidad una forma se ha convertido en una fórmula. Et du coup, ça devient très inintéressant. Y de repente se vuelve muy, muy poco interesante. Et ça n'intéresse plus personne. Y ya no le interesa a nadie. Là, il y a un vrai problème. Y ahí sí hay un verdadero problema. Une espèce de déconnexion existant entre l'intelligentsia et le peuple. Esta especie de desconexión que hay entre la inteligencia académica y el pueblo. Et de ce point de vue, c'est en effet important, c'est ça la phénoménologie. Desde ese punto de vista, efectivamente, es importante la fenomenología. De revenir aux choses. Y de regresar a las cosas. Dans ce que le genre de concret. En eso que tienen de concreto. Et moi, pour ma part, dans tous mes livres, j'essaie au-delà ou en deçà des théories. Yo, de mi parte, en los libros, he tratado de ir más allá y de manera más cercana en mis propuestas. De revenir a ces choses sociales. De regresar a esas cosas sociales. Qui, elles, sont totalement irréfragables, qui ne peuvent pas se couper, se briser. Y que estas cosas son justamente, no se pueden cortar, no se pueden decorticar. Et d'une certaine manière, peut-être que c'est cela que Zimmel appelait le roi clandestin d'une époque. Y quizás es eso lo que Zimmel llamaba en su momento el rey clandestino de su época. C'est-à-dire, finalement, au-delà de ce qui est justement le pouvoir apparent. Es decir, justamente, más allá de lo que es el poder aparente. Voir ce que moi j'ai essayé d'appeler la puissance réelle. Hay que tratar de ver justamente ce que yo traté de llamar la potencia real. Alors, bien sûr que mon inspiration essentielle. Por supuesto que mi inspiración es esencial. C'est en effet cette philosophie de la vie. Es en efecto la filosofía de la vida. Qui est nietzschéenne. Que es nietzschéenne. Mais je rappelle également que on la retrouve bien sûr chez Zimmel. Pero lo recuerdo también que lo encontramos en Zimmel. Et chez Weber. Y también en Weber. Et c'est à partir de, pour moi, de cette préoccupation dans le sens philosophique de ce souci. Y especialmente en el sentido filosófico de esta preocupación, de esta inquietud. Que j'ai essayé d'élaborer. Non pas 20 livres, mais 30 livres. Que he tratado de hacer no 20 libros, 30. Si je fais le calcul. Si hago el cálculo de mis libros. Comme un petit boutiquier, un petit apothicaire. Como un pequeño librero, así que hace su cálculo de sus propios libros. Et cela à partir de deux grandes perspectives. Y eso a partir de dos grandes perspectivas. En effet, le quotidien. Efectivamente, lo cotidiano. En rappelant quelle était... Moi, cette équation fondamentale de Max Weber. Que recordando que era la ecuación fundamental de Max Weber. Être à la hauteur du quotidien. Estar a la altura del cotidiano. C'est un paradoxe. Eso es una paradoja. Être à la hauteur de ce qui est en bas. Es decir, estar a la altura de eso que está abajo. C'est ça la banalité. Eso es la banalidad. Encore une position nietzschéenne disant les vraies révolutions avancent sur les pas des colons. Ahí una vez más una posición revolucionaria, una posición nietzscheana donde habla que las revoluciones están avanzando sobre el paso de los mismos colones. Que las grandes revoluciones van al paso de las palomas. C'est-à-dire à bas bruit. Es decir, con un ruido bajo, un poco silencioso. Et la deuxième perspective, qui est la mienne, y la segunda perspectiva, que es la que yo propongo, qui est en effet cet imaginaire, es este imaginario. Et comme le soulignait Nelson tout à l'heure, pour moi l'imaginaire c'est l'atmosphère. Como lo subrayó Nelson hace un momento, el imaginario es justamente esa atmósfera. Là aussi c'est un des grands concepts de la pensée allemande.
Et ça, también es uno de los grandes conceptos del pensamiento alemán. Qu'on a du mal à traduire en français, je ne sais pas comment vous le traduisez en espagnol, mais qui est l'estimo. On ne le traduit pas, estimo. Que es el estimo en alemán, que tenemos dificultad de traducirlo en francés, no sé cómo lo hayan hecho aquí en español. C'est cette idée de tonalité. Que es esta idea de tonalidad. Ce que Schütz a appelé la syntonie. Es lo que Schütz llamó la sintonía. Donc, dans le fond, le fait que on est tributaire, on est dans le sens logique du terme, déterminé. En el sentido justamente tributario, es como si fuéramos determinados. Par le climat. Por el clima, el medio ambiente. Quelque chose qui est nébuleux. Aquello que es nebuloso. Vaporeux. Vaporoso. Qui n'arrive pas à se peser, en quelque sorte. Impondérable. Es un imponderable que no logra pesarse. Et pourtant, c'est cet impondérable qu'il faut comprendre. Et sin embargo, es este imponderable que hay que entender. Parce que comme il y a du changement climatique stricto sensu. Porque así como hay stricto sensu cambios climáticos. Il y a aussi des changements climatiques spirituels. También hay cambios climáticos espirituales. C'est ça, l'esprit du temps. Eso es el espíritu del tiempo. Et pour moi, l'imaginaire, c'est pas autre chose. Y para mí, el imaginario no es otra cosa más que ce changement climatique. Ese cambio climático. Et donc, du coup, pour moi, je dis que le travail de nos disciplines. Entonces, de golpe, yo digo que el trabajo de nuestras disciplinas. N'est plus d'être un sociologue, un philosophe, un machin, un chose. Ya no es tratar de ser sociólogo, filósofo y lo que sea. Peut-être un climatologue. ¿Por qué no un climatólogo? Qui va, ce que je vais appeler, qui va renifler en quelque sorte, ce comment se constitue et se pense l'être ensemble. Qui justement va oler, va sentir comment se constitue ce ser en conjunto. Bien, alors, je ne vais pas parler, puisque vous le connaissez, mes livres, je ne vais pas parler de la tribu, je ne vais pas parler du nomade, je ne vais pas parler de Dionysos, etc. Non, je vais parler de mes livres, de la tribu de Dionysos, parce que, bon, ils sont, ils me connaissent. Là, je vous renvoie à mes livres. Je vous remets à mes livres, à mes 30 livres. Ah non, ça ne le dit pas. Je vais vous faire une espèce de proposition. Oui, c'est une espèce comme de proposition. De résumé. De ce qu'était ma sensibilité théorique. De resumir lo que era mi sensibilidad teórica. Depuis donc ce que j'ai publié en 1973. De aquello que yo publiqué en 1973. Je pense que dans une œuvre quelconque. Pienso que en cualquier obra que uno escribe. On a une seule idée à dire. Hay solamente una sola idea a decir. On va les dire de diverses manières, y lo diremos de diferentes maneras, pero on va les répéter, les corriger, corregirlas. Et plus on devient vieux, plus on les répète. Y entre más viejos, más repetimos. Mais on a une idée obsédante. Pero seguro tenemos una idea obsesiva. Une obsession. Una obsesión. Honnête obsession, bien sûr. Une honnête obsession. Una obsession honesta. Tout érotique, machin, c'est pas des fantasmes. Non, son fantasme, c'est de l'érotico. Mon obsession, mi obsession, elle est en effet sur ce rapport entre le pouvoir et la puissance. Establece justamente lo que es el poder y la potencia. Et que je formule aussi d'une autre manière, et c'est ce que je propose ici à votre réflexion aujourd'hui. Et que yo lo he formulado de diferentes maneras, y es esto lo que les voy a proponer el día de hoy. Le drame et le tragique. Es le drama y lo trágico. Étant entendu que très souvent on utilise l'un pour l'autre. Entendiendo bien que muy seguido utilizamos uno por el otro y al revés. Donc, à mon sens, il y a une grande séparation entre une conception dramatique et une conception tragique. Mientras que para mí hay una verdadera separación entre una dimensión trágica y una dramática. Et la modernité est dramatique. Y la modernidad es dramática. Et pour moi, la postmodernité ou la prémodernité et la postmodernité. Y la postmodernidad y la premodernidad son trágicas. Sont tragiques. Et il y a là ce balancement qui paraît être qui va ensuite, comment dire, induire une
une attitude de connaissance, c'est-à-dire une attitude épistémologique. Es ahí donde vas a encontrar el balanceo, donde se va a integrar una actitud de conocimiento, una actitud epistémologique. C'est ça, d'ailleurs, ce mot très simple. De hecho, está ahí, esta palabra que es tan sencilla. Qui était le mot de Michel Foucault, épistémé. Et la parole de Michel Foucault, épistémé. Qui, quand il parle de l'épistémé, par opposition à la théorie. Quand il parle de l'épistémé en opposition à la théorie. Il dit le fait de se penser et de s'organiser. C'est l'hecho de pensar y de organizarse. Il y a une relation dialogique. Que hay una relación dialógica. Entre le penser et l'organisation. Entre el pensamiento y la organización. Mais cet épistémé. Pero este épistémé. Va être encore une fois tributaire, bien évidemment, du grand principe. Qui va mouvoir une époque à un moment donné. Va ser tributario de estos grandes principios que van a mover una época en un momento dado. Et là encore, notre travail de pensée. Y una vez más ahí nuestro trabajo de pensamiento. Et de repérer un principe. Es de detectar esos principios. Je considère que il faut revenir toujours aux étymologies. Considero que hay que siempre regresar a las etimologías. Et le principium, c'est ce qui est fondamental, ce qui sert de base. Le principe, en ese sens, que es fundamental, que sirve de base. Et le principe, c'est le princeps, c'est-à-dire le prince, c'est-à-dire ce qui va faire autorité. Pero también el principio es eso que hace el príncipe, eso que va a ser autoridad. Donc il faut repérer quels sont les principes d'une époque donnée. Hay que detectar cuáles son los principios de una época dada. Deuxième petite précaution sémantique. Segunda pequeña precaución semántica. C'est que là encore, en grec, on n'y fait pas attention, mais le mot époque. Una vez más, ahí, por ejemplo, la noción en griego de época. Époque, c'est la parenthèse. Es el paréntesis. Donc une parenthèse s'ouvre et une parenthèse se ferme. Un paréntesis se abre y se cierra. Et c'est en ce sens qu'on peut dire. Ça vaut ce que ça vaut. Moi, je sais bien que ce n'est pas l'idéal de faire une distinction entre modernité et pré- et post-modernité. Et ahí, pues, valoren lo que vale o no. Yo sé que puede ser un poco precautorio hacer una distinción entre modernidad y postmodernidad. Mais disons que sous chacun de ces termes, il m'intéresse davantage de repérer ce qu'est le principe qui meut une manière de se penser et d'être. Pero que justamente me interesa ver cómo en cada una de estas épocas hay principios que adelantan formas de pensamiento. Alors, le principe de la modernité, j'ai dit, est dramatique. Yo dije entonces que el principio de la modernidad es dramática. Je précise tout de même. Hago una especificación. Que, à la différence de ce qu'il est habituel historiquement de dire. Ce qu'est la modernité. A diferencia de lo que he entendido decir sobre lo que es históricamente la modernidad. Pour moi, la modernité commence avec Saint Augustin. Para mí empieza con San Agustín. C'est-à-dire fondamentalement ce qui va être la tradition judéo-chrétienne, fondamentalement. Fundamentalmente lo que quiere decir la tradición judeocristiana. Et alors quand je dis dramatique. Cuando digo dramático. En grec drao, dramein. En griego drao, dramein. Ça veut dire ce qui a un déroulement avec une solution, une résolution. Es que hay un desarrollo con una solución y una resolución. Et une mentalité ou un principe dramatique. Y un pensamiento y una mentalidad dramática. Consiste à avoir cette conception, somme toute, optimiste. Tiene que ver con esa especie de relación que todos somos optimistas. Il y a une solution. Es porque hay una solución. Et on retrouve ce principe, je dirais, de Saint Augustin à Karl Marx. Y encontramos justamente este principio desde San Agustín hasta Carlos Marx. Souvenez-vous, je reviendrai là-dessus, mais au début de la question juive de Karl Marx. Recuerden ustedes, aunque voy a regresar al respecto, en el principio del libro de la cuestión judía de Marx. Chaque société ne se pose que les problèmes qu'elle peut résoudre. Cada sociedad no se plantea los problemas más que aquellos que pueden resolverse. Dans cette petite formule, y en esta pequeña fórmula, on a typiquement la conception dramatique du monde. Tenemos una visión típica dramática del mundo. Alors, a contrario, de manera contraria, cela veut dire, eso significa, que le mal n'a pas d'existence en soi. Que el mal no tiene existencia en sí mismo. Je prends ici
puisque j'ai dit Saint-Augustin, Karl Marx. Recuerden los autores que mencioné, Augustin y Marx. Dans la perspective augustinienne, c'est-à-dire dans la perspective judéo-chrétienne, en la perspectiva sanagustianina, es decir, en la judeo-cristiana, le mal, si je le dis en latin, n'est qu'une privation boni, c'est-à-dire une n'a pas d'existence en soi, ce n'est qu'une privation du bien. Si lo decimos en latín, bueno, el mal es una privación del bien, eso significa mal. C'est-à-dire, le mot en logique privation, de manera lógica, la palabra privación, ça veut dire que ce n'est pas une vraie substance. Es que no es una verdadera substancia. C'est un creux. Es como ser un crisol, un hueco. Qu'on va remplir. Que vamos a llenar, un hueco que vamos a llenar. Alors, par exemple, le péché, como por ejemplo el pecado, on peut dépasser le péché. Podemos suponer superar el pecado. Ensuite, on va dépasser le mal. Después vamos a superar el mal. On va dépasser la dysfonction. Superar la dysfonction, etc. C'est ça, vous voyez, qui est, je dirais, si on veut bien comprendre, le cœur même. Es ahí, como ven, si queremos encontrar justamente en el ser el corazón de... Ce que je dirais, le cerveau reptilien. De lo que yo llamaría el cerebro reptilino. De notre manière de penser et d'organiser le monde. De nuestra manera de pensar y organizar el mundo. Voilà, il est là-dessus. Et ahí, aquí lo vemos. Il n'y a qu'un Dieu bon. Solamente hay un Dios que es bueno. Parce que même Lucifer n'est qu'un ange déchu. Porque incluso Lucifer no más que un ángel caído. C'est pas un vrai Dieu. Es un verdadero Dios. Alors que dans d'autres traditions culturelles. Mientras que en otras tradiciones culturales. Il y a les dieux mauvais, les dieux bons, y a, enfin, y a tenemos los buenos partage. Bon. Alors, moi, je dirais que c'est là le principe. Et ça y est, on dit le principe. Et c'est à partir de ce principe qui va être régulateur, organisateur. Et à partir de ce qui va être régulateur et organisateur. Que vont se constituer nos diverses institutions sociales. À travers de las cuales se van a constituir las diferentes instituciones sociales en las que vivimos. Là, corrélativement à ce que je viens ici de dire. De manera correlativa a lo que acabo de decir. La deuxième spécificité, la segunda especificidad de cette tradition moderne, de esta tradición moderna, c'est une conception du monde qui repose sur la sotériologie. Es esta visión del mundo que descansa sobre la soteriología. Et il faut retenir ce mot de sotériologie. Para retener bien esta palabra de soteriología. Parce que c'est une exception culturelle. Porque es una excepción cultural. La sotériologie, c'est-à-dire qu'il y a un salut. Porque en la soteriología significa hay una salvación. Alors, il y a un salut individuel après la mort. Una salvación individual después de la muerte. Ou il y a un salut de la société. O también hay una salvación de la sociedad. Saint-Augustin, Karl Marx. Et ahí vemos a Saint-Augustin y a Karl Marx. Et on voit bien, si vous voulez, comment tout cela repose sur une sensibilité de la perfection. Y vemos ahí como todo esto descansa en una sensibilidad de la perfección. Perfección individuelle. Sea individual. Perfección collective. Colectiva. C'est la société parfaite. ¿Qué es la sociedad perfecta? Et cela va se culminer. Y eso justamente va a culminar. Au XIXe siècle. En el siglo XIX. Là, je considère que le XIXe siècle est le grand siècle de la modernité. Para mí el siglo XIX es el gran siglo de la modernidad. C'est l'apogée. Sorte de ce encheminement. Que c'est el apogeo de este encaminamiento. Et c'est à ce moment-là que s'élaborent les théories de l'émancipation. Que es justamente en ese momento donde se elaboran las teorías de la emancipación. Les grandes théories socialisantes, marxisantes ou autres, peu importe. Les grandes teorías socializantes, marxisantes. Moi, je préfère rester sur cette idée d'émancipation. Yo me quedo en esta idea que las junta todas, que se llama emancipación. Et d'une certaine manière. De una cierta manera. Même si elle ne se réfère pas à une prise de position consciemment marxiste, incluso si no se refiere exclusivamente a una posición marxista, toutes nos sciences sociales et humaines sont de l'ordre de l'émancipation. Todas nuestras ciencias sociales y humanas están en el orden de la emancipación. Elles sont pour moi bourgeoises. Son entonces burguesas. Enfin, je dirais bourgeoisistes. Es más, burguesistas. Socialisme ou capitalisme, c'est kiff-kiff, c'est la même chose. Socialiste ou capitaliste, c'est le même. C'est-à-dire, on veut sauver le monde. Es decir, queremos salvar el mundo. Il y a un sauveur. Y hay un salvador.
C'est le Christ. Pues el Cristo. Ou le prolétariat. O el proletariado. C'est la même chose. Es lo mismo. Donc il s'agit, à bien des égards, d'arriver à cette grande théorie de la perfection. Y entonces en muchos aspectos se trata de llegar a estas grandes teorías voilà de emancipación. Quel est notre inconscient collectif. Ese es nuestro inconsciente colectivo. Et voilà ce qui est au fondement même d'une conception moraliste. Y ahí donde vemos la concepción moralista de las ciencias sociales. C'est Nelson qui le rappelait tout à l'heure. Nelson que lo recordó hace un momento. C'est ce que Max Weber a appelé la logique du devoir être. Es lo que Max Weber llamó la lógica del deber ser. Et qu'on le veuille ou non, qu'on y fasse ou pas attention. Lo queramos o no, hagamos atención o no. Pas vous au Flaxo, parce que vous êtes des hommes libres, des femmes libres. No hablo de Flaxo, pues son hombres y mujeres libres. Mais je vois dans mes universités en Europe. Pero lo que compete en las universidades en Europa. Il y a cette espèce de moralisme très fort. Hay esa especie de moralismo muy fuerte. On veut sauver le peuple. Queremos salvar al pueblo. Mais le peuple, il a pas besoin de nous. Pero el pueblo no tiene necesidad de nosotros. Bah, en fait, ça, 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 ça. Bueno, pero eso es otra cosa. Alors, la troisième caractéristique. La tercera característica. C'est, dans le fond, ce que nous pratiquons sans bien y faire attention. Es eso que nosotros todos participamos sin darnos cuenta. Notre instrument épistémologique. Que es nuestro instrumento epistemológico. Qui est la dialectique. Que es la dialéctica. Thèse, antithèse, synthèse. Tesis, antithèse, synthèse. On va considérer. Y vamos a considerar. Que la démarche scientifique. Que el enfoque científico. Va reposer sur ce processus ternaire. Va descansar sobre ese proceso terniario. Permettra si je fais référence à ce que je disais depuis. Que permitirá, si con lo que estaba diciendo hace un momento, de dépasser le péché, le mal, le dysfonctionnement. De superar el mal, el pecado y el disfuncionamiento. Et le concept hegelien Aufhebung. Y este concepto hegelien de Aufhebung lo encontramos ahí. Et je dis bien que l'on en soit ou pas conscient. Y bien específico bien, lo sepamos o no. On a dans cette grande dans cette démarche dialectique. Conscientes o no, estamos en esta enfoque dialéctico. La traducción logique, la traducción lógica de ce que j'ai appelé depuis tout à l'heure une conception dramatique du monde. De lo que llamamos desde hace un momento una visión dramática del mundo. Retenez ça, résolution, solution. Ténganlo en mente, resolución, solución. Un petit apologue pour conclure cette première partie. Hagamos una apología para concluir esta primera parte. Que j'emprunte à mon maître Gilbert Durand. Que yo se lo retomo de mi maestro Gilbert Durand. Il montre que quand on regarde sur la longue durée les histoires humaines. Il muestra que cuando vemos de larga duración las historias humanas. Il y a, dit-il, deux régimes. Hay dos cosas, como dice él, dos regímenes. Il s'appelle deux régimes. Bon. Et dans le fond, tout ce qui a trait à ce que je viens de dire, la sensibilité moderne, je voudrais dire sensibilité moderne. Todo lo que tiene que ver con esto que yo llamé los trazos, la sensibilidad moderna. C'est un régime diurne de l'imaginaire. Es un régimen diurno del imaginario. C'est les lumières. Son las luces. Et quand Durand repère ce régime diurne de l'imaginaire. Y cuando Durand justamente detecta este régimen diurno del imaginario. Dans la littérature, dans la peinture, dans les arts en général, etc. En différents espaces comme l'art, la littérature, etc. Il montre que ce sont des. On retrouve toujours ce qu'il appelle des objets contondants. Da cuenta que nos encontramos con estos objetos contundentes que se completan. Donc contondants, ça veut dire qu'ils sont dressés. Que son adiestrados, que son moldeados. Alors, les trois objets contondants que l'on contondant, plus là ce mot, contondant, c'est dressé, bizarre. C'est le glaive. Et les trois que tenemos, c'est la os. Non, le glaive. Non, le glaive, c'est l'épée. Comment vous appelez ça? La os. L'épée, la spada. C'est lui qui est communiste. Non, c'est pas le marteau. Non, c'est pas le marteau, c'est un couteau comme ça. Non plus, non, c'est pas la faucille. Non, c'est pour ça que je veux corriger. L'épée, comme on dit. La spada. L'épée dressée, l'épée de la justice. La spada de la justicia. Qui va
tranche coupée le vrai du faux. Que va a justamente cortar lo que es falso de lo verdadero. Le mal du bien, etc. Le mal del bien. Bon. Donc c'est le glaive. Entonces es ese, c'est le symbole de la justice. Pardon de la justice. C'est le symbole de la raison. El símbolo de la razón. C'est le, alors le, là c'est plus difficile à dire le socle de la charrue, c'est-à-dire ce qui est l'élément. C'est más difícil decirlo, pero este como especie de carril de la rueda. La charrue qui va creuser la terre. Le socle. De la carreta que va a justamente cortar la tierra. Et le troisième c'est le phallus dressé. Y el tercero es justamente el phallus que se Et on a là, si vous voulez, quelque chose qui traduit cette espèce de, d'activité sur soi et sur le monde. Y ahí vemos en estas tres figuras eso que traduce esta actitud de uno hacia el mundo. Pour moi, c'est dans le fond le, c'est ce qui caractérise essentiellement cette sensibilité dramatique, c'est-à-dire une structure verticale. Para mí esta estructura vertical es lo que caracteriza justamente esta estructura dramática. Le fondement même, en quelque sorte. Que va a ser el fundamento mismo incluso. De ce qu'on peut appeler le substantialisme moderne. Que es lo que llamaríamos el sustancialismo moderno. Qui va s'employer dans tous les domaines à expliquer le monde. Y que se va a emplear justamente en todos los dominios a explicar el mundo. Et j'insiste sur ce mot d'explication. Y insisto en esta palabra de explicación. Explicar en latín ça veut dire on enlève les plis. Decir explicar en latín significa quitamos los pliegues. Rien n'est obscur. Nada está oscuro. Tout est sous le regard de la raison. Todo está sobre la mirada de la razón. Voilà ce qu'est ce régime diurne. Et ahí lo que es este régimen diurno. Et dans le fond, c'est ce qui est au fondement même de tous les grands systèmes sociaux du qui vont culminer au XIXe siècle, mais dont les racines sont très anciennes. Donc les raíces sont muy antiguas, pero es ahí donde vamos a ver justamente donde se dirige todo este pensamiento de lo dramático, lo moderno. Voilà d'où l'on vient. De ahí es donde venimos. Et à mon sens, c'est cette époque qui est en train de se fermer actuellement. Y desde mi punto de vista es esta época que está cerrándose. Et c'est ce que on va traduire d'une manière comme ça maladroite, imparfaite. Es esto que vamos a traducir de una manera torpe, un poco imperfecta. Par le mot de crise. Con la palabra de crisis. Mais la crise n'est pas économique. Pero la crisis no es económica. N'est pas financière. Tampoco financiera. Directement, on va prendre la conséquence pour la cause. Estamos tomando la consecuencia por la causa. Et pour moi, la cause. Y para mí la causa. Mais elle est justement dans un changement de principe. Es justamente en un cambio de principios. Et c'est là où, à mon sens, il y a cette autre sensibilité qui est en train d'émerger actuellement. Y es para mí justamente donde vemos esta otra sensibilidad que están haciendo. Pré-moderne. Que es pré-moderna. Post-moderne. Post-moderne. Mais à mon avis, une liaison intime entre cette pré-modernité et cette post-modernité naissante. Para mí hay una relación íntima entre esta premodernidad y posmodernidad nacientes. Et c'est le sentiment tragique de l'existence. Y es el sentimiento trágico de la existencia. Vous voyez, avant de le préciser, ustedes, antes de especificarlo, on dit que le tragique, decimos que el trágico, est, le mot vous l'avez en espagnol, c'est aporique. Lo trágico, usted se tiene esta palabra, es aporica. Aporein, alpha privatif, porein, aporein en grec, ça veut dire sans solution. Y en griego, aporein significa sin solución. Et voilà, à mon sens, quelle est cette sensibilité en gestation. Y ahí es donde vemos esta sensibilidad en gestación. Et voilà ce qui nous chagrine énormément. Y eso es lo que nos hace mal, nos y a pas de solution. Nos hace incómodos, no hay solución. Il faut faire avec. Hay que hacerlo con, hay que arreglárselas con. S'accommoder. Acomodarse. S'ajuster. Ajustarse. On peut trouver des expressions beaucoup plus triviales et beaucoup plus grossières. Y sin duda podemos encontrar expresiones más triviales y más groseras al respecto. Que je ne dirai pas ici. Que no las voy a decir aquí. Mais qui, à mon avis, caractérise cette autre sensibilité. Pero que desde mi punto de vista caracterizan esta otra sensibilidad. Cette, vraiment, là, cette épistémie. Es decir, este episteme. Dans le sens que je disais il y a un instant. En el sentido que decía hace un momento. Alors, du coup, on n'est plus dans une explication du monde. Y de repente ya no estamos en la explicación del mundo. Mais je dirais dans une implication au monde. Sino en una implicación del mundo. Moi, c'est ça, amor fati, amor omni.
Para mí es eso, amor fati, amor mutui. D'origine nietzschéenne. Que es de origen nietzscheano. S'accorder à ce qui est. Acordarse, acomodarse a lo que está ahí. Et ce qui conduit à aimer ce monde. Y lo que conduce a amar este mundo. Non pas attendre un autre monde. No para alcanzar otro mundo después. Qu'il soit céleste ou qu'il soit terrestre. Sea terrestre o celeste. Voilà, je dirais, le point nodal. Es para mí el punto nodal. Voilà le retour aux choses. Que es el regreso a las cosas. De la chose. A la cosa. Cette chose auquel on est confronté, c'est un processus d'accommodement. Esta cosa que estamos confrontadas es un proceso de acomodamiento. Comment je vais avec ma paire de lunettes m'accommoder à l'espace, m'accommoder aux gens qui sont dans cet espace donné. Como yo con mi par de lentes voy a acomodarme al espacio que está y a los otros que están ahí. Et alors du coup on n'est plus dans une philosophie de l'histoire avec un grand H. Y de repente ya no estamos con una filosofía de la historia con gran H. Mais toutes ces petites histoires de la banalité quotidienne. Pero esas pequeñas historias de la banalidad cotidiana. Et on voit bien. Que lo vemos bien. Ce glissement de l'histoire aux histoires. Ese deslizamiento entre la gran historia y las pequeñas historias. C'est ce glissement-là. Y es en ese desliz. Que épistémologiquement et méthodologiquement, on a du mal à accepter. Que de manera epistemológica o metodológica tenemos un poco de dificultad a acceder. Voilà là où on peut être un provocateur. Y ahí es donde podemos ser un provocador. En montrant qu'il y a ce glissement qui est fait. Mostrando que hay ese desliz que está hecho. Et qui renvoie, si je prends une idée de Giordano Bruno. Y que nos remite, si tomo la idea de Giordano Bruno. À la pluralité des mondes. A la pluralidad de los mundos. A la complicación. A la complicación. Y on nous a habitué epistemológicamente a pensar la simplicidad, la unidad. Y nos han acostumbrado a pensar la complicidad con la simplicidad, con la unidad. Je rappelle même cette formule d'Auguste Comte. Incluso recuerdo que esta fórmula de Augusto Comte. Par lequel il définissait la sociologie. A través del cual definía la sociología. Par lequel il définissait la société. Y que definía la sociedad. Reductio ad unum. Reductio ad unum. C'était ça, ça, son slogan. Et c'est son slogan, si quieren. Et je pense que Comte, qui était un fou génial. Et que je pense que Comte, qui était un loco, mais un génie. C'était un compatriote à moi. Era un compatriote à mi, de mi país. Je l'aime beaucoup. Et l'apprécie bastante. Mais c'était un fou. Era un loco. Et il ne reste pas moins que, justement, dans ces deux petites formules. Ça signifie que, de toutes manières, en cette petite formule. Dans le sens étymologique du terme, il caractérisait, il donnait le caractère de l'époque. Il donnait de manière épistémologique le caractère de cette époque. Le caractère, ne l'oublions pas, ça veut dire l'empreinte. Le caractère, ne l'oublions, c'est la huella. Donc quelque chose qui va réduire la pluralité à l'unité. Aquello que va réduire la pluralité à la unité. Et fondamentalement, et de manière fondamentale. XIXe siècle dans cette formule kantienne. En el siglo XIX en esta fórmula kantiana. Ne fait que rendre profane. No lleva más que de manera profana. Le monothéisme judéo-chrétien. A un monoteísmo judeo-cristiano. Bon, en réduisant la pluralité des lieux à un seul lieu, la pluralité des valeurs à un ensemble de valeurs. Que en el fondo no es más que la reducción de una pluralidad de dioses a un solo dios, la pluralidad de valores a un solo valor. Voilà, voilà pour moi, si vous voulez, ce que par après j'ai essayé de déterminer entre pouvoir, puissance. Et ahí en donde para mí es lo que he tratado de hacer, y la diferencia entre poder y potencia. Social, sociétal. Social y sociétal. Et on va décliner avec d'autres notions, bien sûr, que j'ai essayé de montrer, les tribus, le nomadisme, le Dionysos, etc., mais... Ce ne sont que des notions pour chaque fois un peu préciser cette distinction que je viens de dire. Et justement, avec différentes notions, vamos a lograr un nomadisme et las tribus, etc., ir bajando de estas propuestas et principios de los que estoy hablando. Alors, là, sous forme comme ça de conclusion, afin qu'on puisse un peu en discuter. Et ici, comme forme de conclusion, pour que podamos discutir. Bien, on voit bien comment ce processus d'implication. Vemos bien cómo ese proceso de implicación. Trouve alors, je dirais, des espèces d'illustrations quotidiennes d'une grande banalité. Encuentran ilustraciones cotidianas de mucha banalidad. Dans toutes les. Alors, moi, on a dans mon centre beaucoup étudié ce qui était les affoulements sportifs, musicaux. Consommatoire, religieux, affoulement.
Justamente en mi centro hemos visto este reagrupamiento, apasionamiento de grupos deportivos, sexuales, religiosos. Y, j'ai pas dit sexuel. Bueno, no digo sexual, pero sí es sexual. Ce sont ces fantasmes. Ce sont mes fantasmes. Je sais, j'ai dit affluement. L'agroupamiento. J'ai dit affluement. Je dije bien, agrupamientos de enloquecidos, apasionamientos. Affoulement, c'est mise en foule. Es decir, poner la muchedumbre, la locura juntas. Bien sûr, en espagnol, vous ne pouvez pas dire ça, mais en français, on dit affoulement, affolement. Y evidentemente, en español no pueden decir lo que nosotros en francés decimos, juntar muchedumbres y juntar enloquecimientos. Ya, dans la foule, y a un peu de folie. Y evidentemente, en la muchedumbre había un poco de locura, por eso lo traduje así desde hace un momento. Et c'est ça que j'appelais les communions émotionnelles. Et c'est ça que j'appelais les communions émotionnelles. Ça, c'est mon 31e livre. Et ça, c'est mon 31e livre. C'est mon 31e livre. Qui s'appelle, qui est publié en France, qui s'appelle Homo Eroticus. Que c'est l'homo eroticus qui a sa propre contact. Où j'essaie justement de montrer que ce qui va caractériser le vivre ensemble. Qu'est-ce que je vais tenter de faire, de montrer comment ils vivent juntos. Ce sont ces communions émotionnelles. Tienen que ver con estas comuniones emocionales. Extase. Que es el éxtasis. Trans. El trans. Hystérie collective. Y las histerias colectivas. C'est-à-dire, dans le sens simple du terme, ce n'est plus le cerveau qui est sollicité. En términos muy simples, no es el cerebro el que... Qui est sollicité. Que es el que es solicitado. Mais c'est le ventre. Sino el vientre. C'est ça, l'hystérus. Ese es el uterus. Et les hystéries ne font que traduire la prévalence du ventre dans la vie sociale. Et las histerias no hacen más que dar cuenta de manera mayor de estas emociones cotidianas. Alors, j'ai dit tout à l'heure, souvenez-vous-en, en reprenant l'image de Gilbert Durand, régime diurne de l'imaginaire. Recordando lo que dije hace un momento de Gilbert Durand, los regímenes diurnos. Et là, je crois que c'est le régime nocturne de l'imaginaire. Y aquí, de lo que acabo de decir, nos encontramos entonces con los regímenes nocturnos. Alors, ce n'est plus les lumières, bien évidemment. Y ya no son las luces, evidentemente, lo que hablamos. Ce que j'ai essayé de montrer comme étant le clair-obscur de l'existence. Sino lo que he tratado de mostrar como el claro-oscuro de la existencia. Toute la philosophie de la vie repose sur ce clair-obscur. Toda la filosofía de la vida descansa sobre este claro-oscuro. Et là... La figure y la figura de ce régime nocturne, de este régimen nocturno, ce ne sont plus les objets contondants que j'ai dit tout à l'heure. Ya no son estos objetos erigidos, moldeados de los que había hace un momento. Mais c'est la coupe, le creux. Sino el crisol, la copa. Et c'est ça le creux des apparences. Y es eso el crisol de las apariencias. Et c'est ce qui m'a amené à dire. Y es lo que me llevó a decir. Ce qui va être la spécificité de la postmodernité. Lo que va a ser la especificidad de la posmodernidad. C'est une invagination du sens. Que es un invaginamiento del sentido. Invagination. C'est-à-dire le sens revient au trou. Es decir, el sentido se encuentra en el hoyo, en el agujero. En quelque sorte, à cet endroit où on est jeté dedans. Es justamente en este el lugar donde estamos proyectados dentro. Du coup, on n'est plus dans l'ordre du dépassement. Entonces, no estamos en el sentido de la superación. J'ai dit tout à l'heure une forme d'implication. Sino, como lo dije hace un momento, de una especie de implicación. Et c'est cette implication. Y es esta implicación. Que j'ai traduit autour de ces trois figures pour moi essentielles. Que las traduje alrededor de estas tres figuras esenciales. Dionysos. Que es Dionysos. La tribu. La tribu. Et le nomade. Y el nómada. Qui sont des formes de ponctuation, si je puis dire. Que son formas muy puntuales de cette sensibilité, de estas sensibilidades, qui n'est plus, hein, j'ai bien dit, qui ne repose plus sur le grand concept hegelien du dépassement, que como le he dicho, ya no descansan en este sentido hegeliano de la superación, mais sur cette idée de, alors je reprends ici un concept heideggerien de Verbindung, sino más bien de este Verbindung hegeliano, heideggeriano. Le Verbindung, c'est l'idée de reprendre, de reprise.
Que es esta idea de retomar? De torsión. Las diferentes tornuras, giros. Et de guérison. Y de curación. Si je prends la métaphore de la tribu. Si tomo la metáfora de la tribu. Voilà la reprise d'une vieille forme. Que es un retomar una vieja forma. Mais elle est tordue. Pero un poco tergiversada. Et c'est ce qui, à mon avis, va guérir le corps social. Y es eso lo que va a sanar el cuerpo social. Et donc ce n'est plus dans le dépassement du mal. Entonces que ya no es la superación del mal. Je l'ai dit tout à l'heure, como lo he dicho hace un momento. Mais l'intégration de ce mal. Sino la integración de este mal. Intégration homéopathique. Que es una integración homeopática. Intégration ritualisée. Y ritualizada. Qu'on va voir de diverses manières. Que lo veremos de diferentes maneras. Et qui, à mon avis, traduisent. Y que, desde mi punto de vista, traduce multiples phénomènes de la vie quotidienne. Los múltiples fenómenos de la vida cotidiana. Voilà, donc, vous voyez, en conclusion, bien, entonces, en conclusión, ce n'est plus un sujet, ya no se trata de un sujeto, dominant un objet, dominando un objeto. Le sujet, c'est ce qui était substantiel. El sujeto era ce que era substancial. Objectum, objet, c'est ce qui est inerte. Il est jeté devant moi. Eso que es inerte, que se debería aventado hacia mí mismo, hacia frente de mí. Y la gran tradición moderna es un sujeto dominant l'objet. Y la gran tradición moderna es un sujeto dominando el objeto. La culture dominant la nature. La cultura dominando la naturaleza. En mon sens, dans la perspective que j'ai essayé de montrer. En mi sentido, lo que he tratado de mostrar. C'est un trajet. Se trata más bien de un trayecto. Un processus trajectif. Un proceso trajectivo. Un retour, une réversibilité. Es decir, un regreso, darse la vuelta. De ces éléments qui étaient séparés. Una regresividad de esos elementos que estaban separados. Et ce que, actuellement, j'essaie de proposer au travers de la notion d'écosophie. Y que es justamente lo que trato de dar cuenta en la actualidad con esta noción de ecosofía. C'est-à-dire, pas simplement l'écologie dans sa dimension politique. Que ya no es la ecología en su dimensión política. Mais au contraire, cette dimension écosophique, c'est-à-dire cette sagesse de la maison, oikos, sino este, sagesse de la maison, este oikos, que es la sabiduría de la casa, où il y a un processus de correspondance, que hay un proceso de correspondencia, de fusión, de confusion, de confusión, se voit la sociologie de l'orgie, que se ve en la sociología de la orgía, pas erótica, y no erótica. Voilà. Dejamos un espacio abierto a alguna pregunta, inquietud. Sí. Bueno, si la dicen despacio, sí les entiende. Y ya me va a tocar a mí decirla más larga. Pero es que debe ser concreto. Muy lentamente. Muy Profesor Mazzoli, muchas gracias. Desde hace décadas usted viene hablando de la feminización del mundo, de la barroquización del mundo, de la orientalización del mundo, de la erotización del mundo. Usted me ha enseñado hoy que la cultura francesa es profundamente clásica y está usted hoy aquí en tierras barrocas. Entonces yo quisiera preguntarle qué adaptaciones culturales tendría que hacer su gran nación para entrar en este mundo que, por lo que usted dice, está huyendo de la racionalidad clásica y yéndose a estos vericuetos barrocos. Je crois que... Hein? Non, non, j'ai compris. Non, je connais le professeur Mons. Je le comprends, je comprends parfaitement son espagnol. Je fais semblant de le comprendre. Lo entiendo bien y hago incluso. Bon, c'est vrai que c'est une autre classification possible. Ciertamente, puede ser otra clasificación posible. Classique baroque. La clásica barroca. Cette école de ce qu'on appelle cette école allemande de l'art,
Y esta que llamamos la escuela alemana de fin del 19, el arte. Wölfling, Riegel, por ejemplo. Avait bien montré qu'il y avait ce balancement entre une tradition classique et une tradition baroque. Había mostrado muy bien ese balanceo entre una tradición clásica y una barroca. Et on peut dire, comme ça, de manière très très rapide, que la modernité est classique. Y podemos decirlo de una manera muy rápida que la modernidad es clásica. Et dans cette modernité, la France a joué un rôle important. Y en esta modernidad la Francia jugó un papel importante. Depuis Descartes jusqu'aux systèmes sociaux du 19e, par exemple. Desde Descartes hasta los sistemas sociales del 19. Moi, je dis même que l'Europe a été le laboratoire de la modernité. Incluso yo siempre hablo de que Europa es el laboratorio de la modernidad. Et que dans ce balancement que j'ai dit il y a un instant, y que en ese balanceo del que me he referido hace un momento, si on pouvait caractériser la postmodernité, ça serait du baroquisme. Y si podríamos caracterizar la postmodernidad, sería del barroquismo. D'ailleurs, dans mes notes, je voulais en parler, puis je n'en ai pas parlé tout à l'heure. De hecho, en mis notas quería hablar al respecto, ya no lo hice. Mais il y a en particulier un très beau livre du philosophe français Gilles Deleuze. Y hay un libro de Gilles Deleuze muy interesante al respecto. Qui s'appelle Le Pli. Que se llama El Pliegue. Et qui montre, et c'est de là que j'ai pris moi cette idée d'implication. Y que es de ahí de donde vienen las ideas que he tomado sobre la implicación y estas. Et Le Pli, pour lui, c'est le baroque. Y el pliego para él es el barroco. D'ailleurs, il y a une très belle expression qu'il donne, il dit le bondissement des masses. De lo que él habla, que es el ensanchamiento de las masas. Et c'est vrai que le baroque, en Europe, en France en particulier, n'a pas eu beaucoup de succès. Y es cierto que el barroco, justamente también en Europa, no tuvo mucho éxito. Mais à mon sens, c'est la grande perspective postmoderne. Pero desde mi punto de vista, es la gran perspectiva postmoderna. Alors, c'est pour cela que d'une manière comme ça, un peu extérieure, y es por eso que de una manera más o menos exterior, à côté de l'orientalisation du monde, al lado de la orientalización del mundo, todo de eso, la feminización du monde, de la feminización del mundo, moi qui m'énerve, soy yo el que se va a enojar. Il y a aussi certainement une baroquisation du monde. Hay también ahí una baroquización del mundo. Et à bien des égards, je considère que l'Amérique latine va être le laboratoire de la postmodernité. Y para mí, en muchas miradas, pienso que América Latina sería el laboratorio de la posmodernidad. Il va y avoir dans les 1 ou 2 ans qui viennent, en los años que vienen, 1 o 2, un grand musée international qui va se faire à Puebla. Hay un gran museo que se va a hacer aquí en Puebla, qui sera le grand musée international du baroque. Que será el gran museo internacional del barroco. Et avec mon centre, nous allons venir faire régulièrement des colloques justement à Puebla sur ce thème baroque. Dans ce sens-là, laboratoire y de que, la pluralité du monde, en fait, c'est ça mon mental. Y que con mi centro vamos a hacer idas y venidas para seguir hablando y alimentando esta noción de barroco, pero en el sentido de laboratorio justamente de formas de existencia social. Mais en tout cas, je pense. En todo caso, y ahí pienso que les intellectuels sud-américains, que los intelectuales sudamericanos ont intérêt à réfléchir justement sur cette grande caractéristique du baroquisme. Tendrían interés a reflexionar sobre esta característica teoría del barroco. De mais baroquisme. Dans le sens, là encore, d'une sensibilité. Pero una vez más, en el sentido de una sensibilidad. À ce que disait Eugenio d'Ors. Lo que decía Eugenio d'Ors. Dans son livre du baroque. En su libro del barroco. Il parle des éons, le éon baroque. Que cuando dice somos, estamos ahí en el barroco. Et le mot grec qu'il emploie, éon. Y la palabra griega que él utiliza es el éon. C'est justement les processus d'interaction. Es justamente procesos de interacción. Qui s'établissent entre les divers éléments. Qui s'établissent entre les mondains. Que se establecen los diferentes elementos mundanos. Que Eugenio d'Ors va a caracterizar como étant l'éon baroque. Y es ahí donde Eugenio d'Ors va a caracterizar el ambiente barroco. Voilà, je pense qu'il faut penser cela. Y creo que sí hay que pensar en ello. Mais bien évidemment, là encore, pero una vez más, ahí. C'est ce par quoi j'ai commencé, ce n'est pas en restant enfermé dans des disciplines. No es permaneciendo cerrados en las disciplinas. Sociologie, philosophie, j'en sais plus. Qu'est-ce qu'il y a encore? Psychologie, machin, chose, on verra. Toutes ces disciplines pequeñas, esquinas, ahí, recónditas. Il faut abandonner toutes ces disciplines, je vous prie de m'excuser, cher ami.
Pido disculpas, pero hay que abandonar esas disciplinas. Et puis, recommencer à apprendre à penser. Y recomenzar a volver a pensar. Et c'est comme ça qu'on pourra penser. Y es así como podremos pensar. D'une manière entière. De una manera entera. Une sensibilité. De esta sensibilidad. Buenas noches, muchas gracias, profesor, por esta conferencia. Bueno, de entrada quiero decir que me gustó mucho esta forma, este contraste que estableció entre drama y tragedia, también para, de paso, explicar un poco la diferencia entre moderno y posmoderno. Y bueno, entiendo que es un planteamiento muy novedoso, el que usted está, cimentando. Pero bueno, me gustaría que nos diera algunas pistas. Si se trata de pensar las cosas de una nueva forma, de buscar redefinirlas de nuevas formas, pero ¿cómo podemos dar en esta... usted decía que en el pensamiento trágico se caracterizaba por esto de la aporía, de la no solución. Pero bueno, todavía tenemos muchas preocupaciones de la edad dramática, ¿no? O sea, tenemos desintegración social, tenemos violencia, tenemos fenómenos como pobreza, desigualdad. ¿Cómo replantearíamos esto, estos problemas que sí consideramos problemas desde esta nueva perspectiva que, bueno, se caracteriza por decir que de entrada no hay solución, que no hay resolución como en lo anterior, en la dramática, ¿no?, que le llaman? No, je préfère répondre aux deux. Parce que si on en prend d'autres, arrêtez quand vous voulez, quand on a mal. Et quand il est fatigué, le paremos. Moi, je suis prêt à rester jusqu'à minuit. Si vous voulez, nous quedamos à las 12. Si me prennent à comer et à beber, nous quedamos aquí, à l'hôpital. Il y a à boire, bien sûr. Mais je pense que le Flaxo n'a pas des tequilas. C'est dommage parce que... C'est une lastima. Tous ces mots savants... Toutes ces palabras eruditas. Le banquet. Comme le banquet. Le banquet platonicien. Le mot symposium. Par exemple, la palabra symposium. En grec, ça veut dire boire du vin ensemble. Et beber vino juntos. Colloquium. Colloquium. Par exemple, colloquium. Prendre langue, c'est s'embrasser. C'est darse besos, tomar la lengua. Et le congrès. El congreso. Qu'est-ce que ça veut dire, congrès? Que significa? Significa, pues, la señal que hizo el caballero de allá. Je vais, en latin, c'est congressus in uterus. En latin, c'est congressus uterus. Bon, allez. Non, moi, je... Bon, d'abord, c'est... Ce n'est pas des nouveautés. Premièrement, il ne se trata de novedades. Au contraire, moi, ce que je dis, c'est des choses anciennes. Au contraire, je le dis, sont des choses antiques. Et on voit en quelque sorte comment, paradoxalement, curieusement, y vemos de quelle manière paradoxique et curieuse, il y a retour de ces choses anciennes. Hay un regreso de esas cosas antiguas. Mais pas au même niveau. Quizás no en el mismo nivel. Je ne l'ai pas dit, mais. No lo dije, pero... Les deux grands schémas analytiques qui étaient à notre disposition. Los dos grandes esquemas analíticos que están a nuestra disposición. C'était la flèche du temps. Era la flecha del tiempo. Hegel-Marx. C'était le cercle réactionnaire. Y el círculo reaccionario. Nietzsche. Que es Nietzsche. Moi, c'est ni la flèche ni le cercle, mais c'est la spirale. Para mí no es ni la flecha ni el círculo, sino la espiral. La tribu plus internet. Tribu y Internet. C'est ce que j'appelle la synergie de l'archaïque et du développement technologique. Es lo que yo llamo la sinergia de lo arcaico con el desarrollo tecnológico. C'est ça pour moi la postmodernité. Eso es para mí la postmodernidad. Quand je dis synergie, c'est la démultiplication des effets. Cuando digo sinergia, la démultiplicación de los efectos. Entre ces archaïsmes, c'est-à-dire des choses fondamentales, arché.
entre este arqué en griego, que es estas cosas primeras y profundas, y el desarrollo tecnológico. Y el desarrollo tecnológico. Qui, curieusement, est en train de réenchanter le monde. Que curiosamente están ahorita reencantando el mundo. C'est intéressant de voir que dans la perspective weberienne, à juste titre, la technique désenchantait le monde. Es como Weber hablaba de la técnica desencantar el mundo. Bon, alors, c'est dans cette perspective. Y es en esta perspectiva. Prenons un mot que vous avez dit. Retomamos una palabra que dijo. Pauvreté. Pobreza. Il n'y a plus de solution à la pauvreté d'une manière verticale. Ya no hay soluciones a la pobreza de manera vertical. L'État-providence. Como el Estado benefactor. Si je le dis en termes lacaniens, c'était la loi du Père. Si lo digo en términos lacanianos, la ley del Padre. Pour moi, est en train de s'élaborer ce que j'ai proposé dans mon dernier livre d'appeler la loi des frères. Que a mí lo que se está llevando a cabo, lo que sugerí en mi último libro, el 39º, que es la ley de los hermanos. No plus la verticalité, mais l'horizontalité. No es la verticalidad, sino l'horizontalidad. Alors, regardons par exemple, très concrètement. Miremos de manera muy concreta, por ejemplo. Comment sur Internet. Como en Internet. Sont en train de se développer des nouvelles formes de solidarité. Se están llevando a cabo nuevas formas de solidaridad. De générosité. Y de generosidad. Qui n'attendent pas la résolution de la pauvreté. Que no están esperando la resolución de la pobreza. D'une manière générale. De manera general. À partir de l'État-providence et de ses institutions. Es decir, a partir del Estado benefactor y sus instituciones. Mais dans le fond, ces vieilles choses. Sino en el fondo son esas viejas cosas. C'est solidarité tribale. Esas solidaridades tribales. Nous, dans mon centre, on vient de terminer une étude, une recherche. En mi centro acabamos de terminar una investigación. Sur des réseaux en Europe de couchsurfing. Sobre redes en Europa del couchsurfing. Hein, ce soir, trouver où coucher à Hambourg, à Munich, à Barcelone, à Paris. Je vais trouver un lit. Qu'est-ce que c'est de encontrar camas, en donde dormir en cualquiera de las ciudades europeas? C'est la vieille forme de l'hospitalité médiévale. Que no es más que la vieja forma de la hospitalidad medieval. Avec Internet. Con Internet. Voilà, voyez ce que j'appelle ces nouvelles formes de solidarité. De lo que me refiero con las nuevas formas de solidaridad. Ça sert à rien. Y no sirve de nada. De poser des grands mots comme celui de pauvreté, machin, chose, etc. De plantear un montón de grandes palabras como pobreza y todas esas que menciono. Voir, disons-le à la manière de Lévi-Strauss, ces petits bricolages. Sino ver a la manera justamente de Lévi-Strauss, cette espèce de bricolage, en cocinamiento. Ces petits bricolages que sociologiquement on ne sait pas analyser. Pero, y que de manera sociológica no sabemos analizar. On dira c'est du caritatif. Diremos que es caritativo. Le stigmatiser de diverses manières. Y lo estigmatizamos de diferentes maneras. Alors que très concrètement. Mientras que de manera concreta. On a un nouveau lien qui est en train de se créer. Son nuevos lazos que se están haciendo, se están llevando a cabo. Deuxième mot que vous avez employé. Segunda palabra que usted empleó. Violence. La violencia. Alors, bien sûr, moi je suis un peu gêné de parler de violence au Mexique. Yo estoy un poco inhibido de hablar de la violencia en México, ¿verdad? Oui, justement. Là, je vous laisse le soin d'analyser, mais... Je les laisse à ustedes que l'analysent. Ce que je vais dire va vous ennuyer un peu, mais disons que... Lo que voy a decir les va aburrir a lo mejor un poco. Moi, je considérais que, par exemple, en Europe, on souffre d'un manque de violence. Yo analicé, por ejemplo, que en Europa tenemos ausencia, falta de violencia. Non, mais c'est évident que là, il y a une vraie différence. Hay una verdadera diferencia, ciertamente. Dans le fond, je vois nos sociétés européennes, la société française en particulier, une société aseptisée. Pero yo veo nuestras sociedades europeas, particularmente la francesa, que son sociedades aseptizadas. On a évacué la violence. Hemos evacuado la violencia. Et du coup, on a des sociétés qui ressemblent à des hôpitaux. Y de repente tenemos sociedades que parecen hospitales. Où tout est aseptisé. Donde todo es aseptizado. Vous rentrez pour vous faire soigner un bras cassé. Y ustedes entran para curarse un brazo roto. Et on sort avec une maladie nosocomiale. Y ya salimos con una enfermedad nosocomial. Donc c'est-à-dire une infection généralisée. Debe ser una infección generalizada. Voilà, voyez, ce que je veux dire par là, c'est que... il faut trouver des formes de ritualisation de violence. Lo que quiero decir ahí es que hay que encontrar formas de ritualización de la violencia. Ce que j'appelle les homéopathisations de la violence. Lo que he llamado la homeopatización de la violencia. Sinon, la violence devient perverse et sanguinaire.
De otro modo, la violencia vuelve a volverse y sanguinaria. Oye, donc, là encore, c'est plus quelque chose qui va être une résolution générale. Ya, una vez más, no se trata de una resolución general. Mais en fonction des pays, en fonction des cultures, une manière, encore une fois, je dirais, de ritualiser cette chose qui est l'agressivité animale qui est dans chacun d'entre nous. Sino llevarlo según los lugares, las culturas, estas diferentes formas de violencia animales que son agresividades que se tienen unos con otros. Voilà, vous voyez un peu, c'est en ce sens que je dis qu'il n'y a pas de solution, parce que hein, c'est ça votre question. A eso me refiero, no hay solución, y esa es su pregunta, ¿no? Et c'est ça ce sentiment tragique de l'existence. Ese es el sentimiento trágico de la existencia. Qui va, et c'est difficile à dire ça. Y es difícil a decirlo. Ciertamente. Mais il va falloir apprendre, si vous voulez, à bricoler. Pero hay que aprender entonces a hacer la candela, bricolar. Todavía no se traduce esa palabra. S'ajuster. Ajustarse. Ces petites choses, toutes ces petites choses de la culture populaire que la culture populaire sait faire, d'une certaine manière. Lo que la cultura popular sabe hacer. Et ce que le monde intellectuel ne comprend pas. Y que el mundo intelectual no entiende. Que le monde politique ne comprend pas. Y el mundo político tampoco. Que le monde journalistique ne comprend pas. Y periodístico ni digamos. Voilà. C'est pour ça qu'il y a une déconnexion de l'intelligentsia. Y hay que una desconexión de la inteligencia con el pueblo. Moi, ma définition, c'est ceux qui ont le pouvoir de dire, ceux qui ont le pouvoir de faire. Para mí, esos que tienen el poder de decir son los que tienen el poder de hacer. Nous. Que somos nosotros. Mais que d'une certaine manière, il y a cette espèce de déconnexion par rapport à ce bricolage existentiel. Pero que de una cierta manera hay una desconexión entre este tejer con lo que hay y esta sensibilidad. Et moi, tout mon travail, todo mi trabajo, une quarantaine d'années, c'est de rendre attentif à des méthodes d'investigation micro. En 40 años se debe tratar de encontrar y estar atentos a estas formas micro. Esa es la sociología fenomenológica comprensiva. Esa es la sociología fenomenológica comprensiva. Esa es como la conocencia ordinaria. Ese es el conocimiento ordinario.